Concepción Palacios. Niños y niñas, llegó la hora de recordar la historia. ¿Vamos todos al patio? ¡Sí! Vamos a conocer un poquito más de nuestra historia. Maestra, maestra, vamos a sentarnos allí junto al árbol para que los pajaritos también escuchen la historia. Vamos. ¿Saben quién fue María Concepción Palacios y Blanco? Es el nombre de la madre de Simón Bolívar. Y se murió cuando Simón tenía 9 años porque estaba muy enfermo. Maestra, mi abuelo me contó que doña María Concepción se casó a los 15 años y que su esposo era el padre de Bolívar, que se llamaba Juan Vicente y tenía 47 años. Ay, profesora, ella era casi niña, ¿verdad? Sí, así es. Eso fue hace mucho tiempo, por allá por 1758. Un 9 de diciembre nace María Concepción Palacios y Blanco. Sus padres eran mantuanos, o sea que eran ricos. A las personas de clase distinguida se les decía mantuanos. María Concepción fue criada entre lujos y comodidades, y ella era de gustos refinados. Le gustaba la música. Por esa razón aprendió a tocar el arpa y la flauta dulce. Dicen que tocaba en reuniones familiares y que lo hacía con mucha gracia. ¿Qué más hacía María Concepción, maestra? Bueno, Cecilia, María Concepción era aficionada a la pintura. Dicen los historiadores que le gustaba mucho leer y que escribía muy bien y también redactaba. Y hacía cartas de amor a su enamorado Juan Vicente, el padre de Bolívar. No, el matrimonio vino después. Y como dijo Mauricio, el matrimonio vino mucho después. Cuando María Concepción se casa, lleva a Tomasa y a Encarnación, que para ese entonces tendrían unos 16 años. ¿Y la negra Matea y la negra Hipólita no estaban tan bien? Claro que sí. Juan Vicente llevó a Matea a la casa cuando ella tenía 4 años. La negra Matea también recibió el apellido Bolívar y era tratada como una hija más. María Concepción le tenía muchísimo cariño. María Concepción tuvo 4 hijos. María Antonia, la mayor. Juana Napomucena, la segunda. Y tuvo 2 varones, Juan Vicente y Simón Bolívar. También tuvo otra niña, pero lamentablemente ella murió a las pocas horas de nacer. Cuando nace Simón Bolívar, María Concepción tenía 25 años. Ella estaba muy enferma, creía que tenía tuberculosis y tenía temor de contagiar al niño. Por eso hace llamar a su amiga cubana Inés Mancebo, que para ese entonces también tenía una bebé recién nacida. Ella se encargó de amamantar a Bolívar los primeros días de su vida.
Pues María Concepción hizo llamar a la negra Hipólita, que también tenía un bebé recién nacido, y le pide que le ayude a amamantar a Simón Bolívar y que colabore con la crianza. Juan Vicente murió de tuberculosis cuando Bolívar tenía 2 años de edad. Por esta razón, María Concepción tuvo que criar sola a sus 4 hijos y encargarse de los negocios y la fortuna familiar. Pero María Concepción se puso muy grave y enfermó de tuberculosis y lamentablemente murió de una hemorragia pulmonar cuando apenas tenía 34 años. Y es aquí que quiero recordarles que María Concepción fue una mujer ejemplar en todo, porque supo dar los pasos correctos en la crianza de sus hijos y tuvo la dicha de traer al mundo y educar al más grande héroe de la patria. Es por esta razón que ella también es una heroína revolucionaria por la eternidad. Niños, y aquí ha culminado la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. ¡Sí! ¡Súper chévere! María Concepción Palacios. Thank you.